Cuéntanos tu mejor anécdota, la que tú quieras, es libre. Pues que la verdad es de que me terminé en un trío con mi mejor amigo y mi esposo. Señor, qué suerte tienen algunos. Banda Bandita Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy nos lanzamos hasta el Pride Ciudad de México. Pero este video va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner esta máscara. Vamos a estrenar una nueva. Así que enseguida van a estar viendo el nuevo look. En esta hermosura que tenemos el día de hoy, por ser el día conmemorativo del Pride, vamos a ir a echar unas entrevistas. Espero que se diviertan, quédense hasta el final del video porque estoy seguro que van a salir cosas muy chidas. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, hola Carla. Bueno, primero que nada, ¿de qué es tu cartel? De la bisexualidad. Ah, perro para los niños, perro para... Claro, sí. Buena frase. Sí. Rosy, me agrada este chico. Cuéntanos tu mejor anécdota. Yo creo que es ilegal. Es ilegal contarla, la verdad. Te podemos blurear la cara. ¿Mande? Te podemos censurar la cara. Ok. No me la censuren, está bien. Ah, bueno. Eso. Pues estaba yo en un viaje aquí cuadrúpedo, ustedes me entenderán. Y pues me disfruté muy chido, la verdad. La pasé muy bien, muy bien. Imaginé cosas que nunca había imaginado y tuve sueños lúcidos y toda la onda. Estuvo muy cool, la verdad. Wow. Lo recomiendo. No es malo. Ustedes... Hay que saber controlarlo. Claro que sí. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, qué buen está! Pues bueno, ¿quieres dejar tu Instagram para que la gente lo vea? Ajá, es @incarla.p. ¿Cómo te llamas? Memo. Memo, hola Memo. Oye, hola. ¿Le quieres contar a la gente tu mejor anécdota? Venir a la marcha sin outfit y encontrar uno en menos de media hora. ¿Y ya? Hola, nos encontramos con, perdón, ¿cómo te llamas? Conchita Ram. Pues, venir a esta marcha, la primera marcha que vengo en drag, como Conchita, y vengo acompañada de mi santa madre. ¡Eso, patrona! ¿Quieres dejar tu Instagram para que la banda te vaya a seguir? Síganme como Conchita Ram Drag, ahí los espero, ¿vale? Nos encontramos con... David. David, oye David, ¿nos quieres contar cuál es tu mejor anécdota? ¿Anécdota en qué sentido? En la que tú quieras, esta es una entrevista libre. Una anécdota, pues, la vida, en este caso que es la diversidad sexual, me he ido muy bien, he tenido enamoramiento, como todo normal. El enamoramiento y la decepción amorosa o desamorosa no es cuestión de la diversidad sexual, es cuestión de generalmente para todo el mundo. Claro. No porque seas heterosexual significa que sufres más o menos, o por ser gay o por ser homosexual te vas a quedar solo, que la soledad es algo de gay, no es cierto. También los heterosexuales son susceptibles de quedarse en soledad. Aunque sea un hombre y le gustan mucho las mujeres, se quedará solo. Aunque sea mujer y le gusten mucho los hombres, como heterosexual, se quedará sola. La soledad no es cuestión de homosexuales. Y existen muchas estigmatizaciones y estereotipos acerca de la comunidad sexual. En el hecho de enfermedades. Y la perra seguía y seguía. Que son personas que son las que se contagian más, las que están en peligro de la promiscuidad, y no es cierto. Podemos ver las estadísticas y los delitos sexuales de índole sexual son cometidos por heterosexuales. Nunca o rara vez hemos, una de un millón, escuchado o estado enterado de que un homosexual abusó de un niño o una lesbiana abusó o pervirtió a una niña. Entonces yo no sé por qué a través de la historia se ha discriminado a los homosexuales como depravados, como promiscuos, cuando la realidad es otra. Y no es que esté en contra de los heterosexuales. Obviamente yo nací de padres heterosexuales. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Qué gran mensaje nos dejas. De verdad, muchísimas gracias. ¿Tu Instagram para que la gente te vaya a seguir? No, ahorita voy a publicar un libro. Precisamente el año que viene escribí un libro acerca de la diversidad sexual, donde hablo de todo tipo de asuntos, como enamoramiento, como enfermedades, lugares de conquista, todo lo que se refiere a estigmatización, el por qué somos como somos. Todo eso lo ventilo en mi libro, se va a llamar Frido, lo voy a publicar con el nombre de David Montalvo Paz. Ah, ok, bien, ahí está, muchas gracias, el próximo año que viene. Gracias. ¿Puedes contar tu mejor anécdota? Que una vez estaba tomando, me rompieron mi nariz y me iban a asaltar. Estaba muy drogada. ¡Diablos, señorita! Ah, pues sí, estuvo fuerte. Wow, no, pues sí. ¿Quieres dejar tu Instagram para que la gente te siga? Carla-LB19. ¿Qué te cuente? Lo que tú quieras, es libre. Me
cogí en el trabajo con mi amor. Mira ese potencial. Ay, no, no estás. ¡Ay, es bien puta! ¡No, bien puta! Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ya tengo un secreto, me gustó este, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cuál es tu mejor anécdota? Mi mejor anécdota. Mierda, una vez, para soltarme clases, empecé a decir que estaba como embarazada y la mentira fue creciendo, o sea, así de que, ay, voy a ir a la cita, que la chingada. Ajá. Y mis amigos allá afuera como de que él es el papá. El punto, y para hacerlo corto, es que ya la mentira creció tanto que ya cuando me iba a graduar, ya cuando me iba a graduar, ella pensaba, ¿cómo se llama? La maestra pensaba que estaba embarazada y me dice, yo siempre he sido estéril. Me gustaría adoptar a tu hijo. Anita. Lo siento mucho. Pone Dante's Highway. Cool wounding my hair. What is made of colitas. Rising up to the air. Up ahead in the distance. I sound touchy me. Eso no va a pasar, maestra. Sí, me mamé. Lo siento mucho si lo está viendo. Un besito. Un saludo, maestra, donde quiera que esté. Cuéntanos tu mejor anécdota. Es libre. Una vez me cortaron y me dejaron por otra y terminé cogiéndome a la otra. Creo que el estafador resultó estafado. Cuéntanos tu mejor anécdota. Es libre, la que tú quieras. Una vez, me gustaba mucho mi mejor amiga. Nunca le dije nada, obviamente. Pero después simplemente en una fiesta le dije como de, oye, ¿quién te gusta? No sé qué. Le encantó como que le estuviera diciendo y terminé besándomela y cogiéndomela. ¡Qué suertudo soy! ¿Cómo te llamas, perdón? Mi nombre artístico es Becking Quickie. Becking Quickie. Oye, Becking, ¿nos quieres contar tu mejor anécdota? Es libre. Ay, mi mejor anécdota. Ay, pues creo que fue cuando inicié a hacer drag. Hace literalmente 2 años, 6 meses. Uh-huh. Fue lo mejor que pude haber hecho. Pudo cambiar muchas cosas en mi vida. Y haber sido un cambio increíble para mí. Creo que sería la mejor anécdota que podría dar. Bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se lo hayan pasado muy chido. Nos vemos en un video la próxima semana. Nos vemos.